fue este hace 2 o 3 días, que no pude verlo porque sinceramente tampoco lo sabía, pero lo vi después por Twitter de que lo habían sacado. Y como ya sabéis, pues no tengo tiempo para ver estas cosas. Y bueno, pues como hoy viernes no hemos terminado Spyro 1, pues vamos a echarle un vistazo. Así que, let's fucking go. 1080 a tope, que reviente esto. Venga, vamos a ver. Vamos a ver los juegos que van a traer los de Microsoft. Ya sabéis que a mí me gustó mucho Microsoft. Me está gustando mucho, la verdad. Así que bueno, imágenes del juego, por ahí. Venga. Me tengo que subir el volumen del juego, de esto. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos controlado esto? Reflector de Bandai Namco. ¿Qué es esto? ¿Quién coño está hablando? No quería que se escuchase esa gente Hola, hablando, Nubes. pero bueno. ¿Sí? When there isn't a path to be found, make one. Eso va a estar en el Game Pass. Uf, te compro fuertísimo esto, de raza blanca. Pero... Hostia, tío, vaya paranoia de Esto se juego, sirve para loco. nada, ahí. Vaya paranoia de juego, ¿eh? Unknown. Agua que ni. Hostia. Y eso por no decir lo de Guarajamito. Verano, Pero para adentro, ¿no? Tranquilo, compañero, no tenemos Yo lo veo, incluso, ¿eh? Aunque sea el Assassin's Creed con magia, ¿eh? La verdad Para que es un poco eso, sí. Learn how to wield otherworldly skills in the world of Unknown 9 with an in-depth developer update. Xbox Wire. Que vos Vale, básicamente nos cuentan que en Xbox Wire habrá más información. No han dicho nada de Game Pass, lo cual no ¿Soy es yo una. o la Eso es que verdad, sabe iba a cuál decirlo ahora. haría esa la otra, la de The Witcher? Hostia, pues si tú lo dices. Cartas y. Lady Luck. And when I find out what my old coven is up to, they better hope they have a good hand. Not tonight, boys. Bueno. Es en plan. Una bruja noir, un poco, ¿eh? Slay of Am. Simulación en tercera persona, Vamos fuertes, ¿no? Eso está en Soy Game yo el Pass. que está como muy contento. Sí. Mira, comenta Johnny Luke que se escucha abajo, por si lo puedes subir un El poco, Rafa. primero Claro. no, el primero me ha gustado, el segundo no me ha gustado. A Hostia, ver, Pedro me. Pascal, ¿eh? Bueno, sí. Nuevo juego de la gente de Frostpunk y This World of Mine, Vale, más o menos. What if you could change the decisions you regret in your life? Casita, Rubén, ¿eh? And see the outcomes of those choices with your very own eyes. Una casita rueda, ¿eh? La casita the rueda Altos estaría de story Altos. Of Yandals. A simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity Ya sé, súper bien, ¿eh? Desperate fight for his life. Yang will Qué locura, tío. A large mobile base designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Even worse, the planet Yan landed on revolves around the deadly scorching sun. Vaya rueda. Escaping the sunrise is crucial for survival. Despite his best efforts, Yan simply lacks the time and skills to deal with all these problems on his own. Claro, es que él solo. Oh, se parece mucho a un Fallout Shelter, tío. Y se parece mucho al juego este de andar mucho. ¿Cómo se llama? Pregunta seria, Hugo. ¿Hace clones, tío? Va, 3 de 3, estoy dentrísimo, ¿eh? Mira, 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 mira.
one of them is the result of altering a crucial decision from Jan's past. The altars are a reflection of the past. What if I never left my hometown? Maduro le dará mi FPS. What if I fought hard to save my marriage? Está buena. Knowledge and skills that we desperately need to succeed, but they also come with their own goals, ambitions, and fears, all derived from their different life paths. Rubén, aquí te vas a hacer daño, ¿eh? And that ya ves. Can generate problems. Stop pretending you have any idea how I feel. Incompetence, incoherent decision making, a groundbreaking mission. On the verge of failure. Tiene buena pinta, me llama la atención el juego, tío. I don't give everything up again. You want a relationship that lasts. Put some effort in it. Each Jan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone happy. You gotta learn how to say no sometimes. But we must do whatever we can, because as the mission goes on, the challenges will only pile up. Mira la rueda, mira. Tengo, me gusta por el tema de exploración, ¿eh? No por el tema de la... De la... Mierda esta, tío, ¿cómo se llama? De... Bueno, me sale el nombre, tío. De relacionarte con los personajes. La verdad, eso me, sinceramente me la pela. Pero me la pela muy fuertemente, ¿sabes? O sea, tengo una cara de bobo ahora mismo mirando a la pantalla como también si fuese... También en el Game Pass, chicos. También está en el Game Pass, ¿vale? Estoy dentrísimo de esta mierda, pero... Este que va a estar dentrísimo. Venga, siguiente. Una pintaza y además sabemos que es gente que ha hecho muy buenos juegos, ¿eh? Venga, vamos al siguiente. La virgen, tío. A ver. A ver, otro de 11 bits, ¿eh? A ver, un momentito. Pregunta sería muy igual, ¿hay algún juego de cartas para PC que auténticamente le guste? Porque solo busca uno de ese tipo, le recomiendo el Inscription. A ver, juego de cartas, el único juego de cartas que he jugado en mi vida, de juego, o sea, no de juego físico de cartas, o sea, tú te refieres a juego de ordenador, ¿no? Me imagino. Es el Hearthstone ese, y no me convenció del todo, soy muy malo para juegos de cartas, pero bueno, no sé, si quieres que me recomiendes uno y tal. Que tenga su historia, por favor. Si tiene su historia, pues muchísimo mejor, la verdad. Mientras más bello eso, yo lo leí, eso sí es muy buena. A mí no, y eso que me encantan los juegos de construcción. Ah, pues mira. A ver. Rihanna Pratchett. Ay, qué chulo, tío. Ay, qué bonito se ve, tío. Se me wow, se recuerda, me recuerda mucho al... Que te lo tengo pendiente, tío. Al Kena, tío. ¡Qué chulo, tío! Se ve súper bonito. ¿Y este es el flautista de...? Exactamente, es flautista de Amelín, pero en vez de Amelín de ratas, pues de bichitos raros. ¡Oh! Mira, es un cochino. ¡Uy! Puedes hacer fotos, ya está, vendido. Rubén, te has convertido... Eres Xboxer, ¿eh? La verdad es que un poco, joder. Como para no... Mira, o sea, te firmo que todos los eventos de aquí a que me muera sean así, ya te lo digo. Pues, ¿quieres decir que este evento está a la altura de un fossil direct? Bueno. No sé yo. No, tío, me recuerda muchísimo, que, tío, a eso. Son pequeñas, son curiosas, son emocionantes porque son distintas. No sé. Es que es lo que hablamos siempre, no todo tienen que ser graficotes, tío. Qué bonito, tío. El juego se ve súper bonito, ¿eh? Ahí volví a meter a mi rata Cookie porque... Abba. Todo una lluvia. ¿Qué? Ah, es verdad que tenías una rata, no me acordaba. A ver, a ver, a ver. ¿Qué juego más trae? Creature of Abba. Vale, este no está en Game Pass, ¿eh? El anterior sí, pero este no. ¿Este qué es? Tiene pinta, sí. Hostia, cuatro cobayas, tío. Madre mía. Me ponen súper nerviosas las musiquitas con niños por detrás, barras. Sí.
Hostia, esto es el Roblox. ¿Eh? Hostia, ¿qué ha pasado? Sí, ese es Chucky, tío. ¿Qué ha pasado de repente? Oye, 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 no, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué puñeta es, tío? Pero es el Chucky, mira, ¿no? Es el Chucky en el Roblox, tío. Pero, mire, que lo tenías todo hecho, hombre. Virgen santísima, colega. Pero a tal cual nos la han colado por la cara. Chucky, me cago en la madre, ten cuidado, Bueno. Hostia, es el Shadow Drop, Roblox, tío. Nunca he jugado a Roblox, la verdad. Vaya, nunca, bro. nunca. Virgen santísima. Vale, The Altered, Lays of Fam. Está bien. Dos en Game Pass, uno no. Y tres en Game Pass y el de Roblox no. Pero ese Creative of Ava me llama, ¿eh? Me llama mucha atención, tío. Está en Game Pass, loco. Ya tengo que pillarme el Game Pass. Es que tengo que pillármelo urgentísimamente porque es que tengo muchos juegos pendientes en el Game Pass para jugar. Y es muy rentable, tío. La gente que juega muchos juegos, es muy rentable el Game Pass. A ver. Tía, tío, qué mala pinta tiene el bicho. Hostia, igual tendrías que haber pensado. De una, hombre, hay que ir con dos balas. Claro, ¿dónde vas con dos balas? Ah, bueno, que viene el tren a buscarla, no pasa nada. ¿Qué cojones, loco? Hostias. Hostia, tío, se parece al Silent Hill, tío. Pues sí que se está sin que... Qué guapo, tío. Hace aguas. Una combinación entre Alan Wake. Hostia, tío. Qué locura, loco. The Sims King City. ¿Llegaste a probar tú el primero? Yo no lo llegué a probar. 2025, loco. 2025. ¿Tienen el 2? Pues tiene pinta entonces que tiene que haber el 1, ¿no? Square Enix. Un reino que te acoge. Alguien lo había comentado en el chat. ¿Qué juego es este, tío? ¿Cuántos llevamos? ¿Alguien lleva la cuenta, gente? De ¿Kindor Hear? ¿Kindor Hear es esto o qué? Final Fantasy. Me suena, ¿no? Dynasty Warrior, puede ser. Che, qué guapo el dragón, loco. Me mola. Mucha cinemática veo, ¿no? Lo que quería decir es que siempre he sido fan de juegos del tipo crear un mundo, fortaleza, casa, civilización, relación que tienen esas civilizaciones, ver cómo crecen y tienen hijos. Para después poder mandarles una horda de zombies y ver cómo más de la mitad de la familia muere y trata de crecer. Ese bicho no es un rey más de Fallout. Hostia, pues sí, mira, se parecía un montón, ¿eh? Al puto bicho ese. Final Fantasy, sí, mira, Final Fantasy. Vale, vale. Game World. Stalker, ¿no creéis Stalker? Era el que se había filtrado. Era el que se había filtrado. A ver. Oye, son juegazos, ¿eh? Un clásico de culto para PC. Mejorado para consola. Imágenes del juego. Yo qué es que te diga, pero el juego se ve de una mierda, ¿no? Se ve súper mal.
El juego se ve, vamos. Shadow of the Chernobyl. Qué guapo los rayos, ¿no? Justo lo que decían, ¿eh? No es solo uno. Ripiat. No sé, no. No me llama atención, la verdad. Se lo mandé en el listado de juegos para probar, búho. Ah, que lo tengo en pendiente. Uf, yo no sé ni cuántos juegos tengo ya en pendiente, palo. Se ve regular, ¿no? El juego, ¿no? Gracias, profe. Call of Priat. No sé, un poquito más de gráfico le vendría bien, ¿no? ¿Sabías si llegaban a Game Pass? Con la filtración. Me apetece bastante. Son unos bienvenido. Legend of the Thumb. Today, ¿eh? Vale. Today, ¿eh? Ya disponible. No Game Pass, ¿no? Eso digo yo, tampoco dice nada de Game Pass. Ya que estás en YouTube, mira el trailer de Starkel 2. Claro, ¿pero este es el Starkel 2? No, no. No. Mi hijo con este se hace polvo, ya te lo digo. El toro loco, ¿eh? El toro loco. El toro loco. Juego de carrera, tío. Yo me acuerdo que tenía en la Play 3 el Motor Storm, tío. Lo tengo que tener por ahí en mi casa de mis padres. Monster Jam. Hostia, un tiburón, tío, qué chulo. Me gusta el Tiger Shark. Es que me los conozco todos por los tíos. Qué guay, ¿eh? Siendo un tiburoncillo. Tiger Shark es lo máximo. Se ve muy bien, ¿eh? Eso era el Fed Stalker 1. Igual, una de las épocas del Mahun 2 por allí. Ah, vale. Tampoco dice nada de Game Pass. ¿Esto qué coño es, tío? No me llama la atención este juego. Estos juegos no me llaman. DLC de Persona 3 respeta. Ajá. Hijo de puta. Acabo digo, ¿quién coño me ha dicho eso? Hijo puta, y veo al lado Joaquín, digo. Hijo de puta eres. ¿Qué hijo de puta eres? Hostia, por cierto, se me olvidó mandarte la foto ayer, creo que fue. Mira qué potencia, ¿eh? Espérate, chiquillo, que tengo aquí tela de mierda. No veo lo que tengo aquí para sacarlo, primo. Tengo aquí un montón de cosas. Madre mía, si le van a sacar punta al Persona 3 de Dom, ¿no? Mira. ¡Pum! ¡Oh, bye! Leña buena. La Play 2, chavales. De segunda manita, 25 pavitos, tío. De puta madre. Y está nueva, tío. Está súper bien, súper bien. Está flamísima, tío. Con dos mandos y todo. Me ha dado. Pero me ha dado mando para que te des cuenta. Eso es Persona 3. Mando de Play 1, loco. Sin Justy, tío. La verdad que. Y encima. Encima nota era de Bormujo, tío. De Bormujo y lo vi y digo yo, 25 pavos, ni le regateé ni nada, digo, escúchame, 25 euros y
Dice, ella está súper bien, no tiene el cable de alimentación. Digo, total, si la voy a poner, la voy a poner en una estantería y al final llega en nota. La cuestión de todo es que me la trae en nota con la caja, pero la caja de la Play, de la Play 2, de la Slim. Y con dos mandos. A ver, yo me quedo ahí, me quedo mirando los mandos y digo, escúchame, pero si estos mandos no son... Yo pensando, digo, estos mandos son de la Play 1. Digo, bueno, estos son para mí también, me los quedo y todo. Así que ya ves, esto ha sido ganguita, ¿eh? Ganguita buena. Sí, señor. No veo la propaganda, me atacaba todavía. Pero si hablan de Persona, igual solo me veo con los juegos de pelea de... Colección en el Cross Battle. Pero los juegos de Persona pues, son caritos. Venga, vamos allá. Siguiente juego, a ver qué juego saca. Vale, voy a darle pausa. Voy a darle pausa un momento y suelto esto. Un momentito. Ay. Por Dios. La vida de forma aquí. Eso ahí. Y esto aquí. Ahí está. Niquelado, padre. Niquelado. Tío, pues he visto... El tío sacó todo lo que tenía en el ropero. Ya ves, también lo dice. Mira, toda mierda que se la lleve esta. Rufy, ¿cómo me conoces? ¿Cómo? Son caritos. Son caros los juegos. No sé, yo nunca he jugado a Persona, la verdad. No me llama mucha atención el juego. Los juegos, eso. Bueno, le enviará un feliz día a su parejita. Que por cierto, he visto un Resident Evil 2 sin manual. Por 40 y pico pavos, creo que ha sido. El Berserker, es verdad que nos quedaba. Venga, otro juego, venga, vamos a darle. Bueno, y el Kunitsuga. A ver que... ¿Tú has visto este evento, Joaquín, o no? Ánimo. Uy, este está chulo, ¿eh? Bueno, este me mola. Ya no. Claro. Se parece al Nio, tío. En plan, no sé, el muñeco, ¿sabes? El juego no será lo mismo, supongo. Ni de puta coña, pero bueno. Primera vez que lo vi fue como... Y cada vez que lo veo... Tío, hostia, es un God of War, ¿eh? Es un God of War total. Pero más así, en plan... Tío, está chulo, ¿eh? Es un puto God of War, loco. Es un puto God of War. Dice My Wookie, Sekiro en Murcia. ¿Qué te parece, Joaquín? ¿Esto qué es? Sí, sí, yo lo vi, este juego pinta muy bien. Sí, está chulo, tío, tiene buena pinta, ¿eh? Tío, Joaquín, ¿qué te parece un Resident Evil 2 sin manual 45 pavos? Le he puesto 35, me lo ha rechazado. Le voy a poner... A 40 está bien, tío. 40 pavos sin manual es caro, ¿no, hermano? Es que no tiene manual, loco. Es un puto. Oye, este juego está chulo, ¿eh? Es un God of War, literalmente. The First Berserkers, Kazam. Tiene nada de Game Pass, yo me cago en vuestros muertos. Yo me cago en vuestros muertos. Kalunga, Dios de la muerte, escucha mi súplica. No pueden cerrar. Uy, qué chulo, tío. Oh, plataforma del tirón, loco. Pero en 2D, tío. Mola, mola, mola mucho, ¿eh? Mola, mola. ¿Sabes la lástima de este juego? Lo que me sabe realmente mal. Que no haya llegado antes que Prince of Persia. ¿Sabes? Para que no tuviésemos tan clara la comparativa. Eso sí, es verdad. Y fíjate que todavía no jugó al Prince of Persia. Pues ese juego que se parece al God of War, no me llama. El pro de la historia. Pero sí nos muestra la forma de vida que tienen los hombres lagartos y los niños ratas. A ver, el manual es gran parte del valor. ¿Ah, sí? O sea, que el manual es gran parte del valor. O sea, por un juego vosotros dais más valor porque el manual. ¿Y por qué el manual? ¿No serán los CD que funcionen? Shaman. We are shamans.
chamanes, curanderos, no tiene que hacer mucho que de curar. Kenzera. Está chulo, tío. Tiene buena pinta. Ese tiene pinta de ser juego totalmente de Game Pass. Totalmente. Tío, ese está chulo, tío. Mira, con subidita abajo, abajo a la izquierda. Talef Ozkenzea. Y no dice nada de hijo de puta Game Pass de mierda, cabrones. Nada de Game Pass. La chupamos todo. Yo voy con personas hasta el final. El 5 es una maravilla. Madre mía, como tirando el carro el Event Beat en este evento, ¿eh? The City. Es un juegazo el primero. Su gente. Y el juego de mesa es increíble. Si os gusta el juego. Su futuro. ¿Qué juego es este, tío? Está en tus manos. Ah, este no. A ver, si sí, además el Resident Evil 2 español viene con el idioma del juego español. Esto es mucho más tocho que el anterior. Por 40 euros sin manual no es descabellado. Si es el para español. Sí, la carátula tiene puesto. A detrás de la carátula pone. Lo pone en español. Lo pone en español. Ahí voy a estar. Es que quiero tener el Resident Evil 2, tío. Yo creo que es el único juego que me falta, porque fue de mi infancia, básicamente. Aunque me daba miedo, pero. Esto que es loco. Otro rollo. Hostia, bueno. Hostia, tío, eh. Tío, me ha recordado, te lo digo de verdad, me ha recordado a un puto Tenchu, tío. Por un momento me ha recordado un Tenchu. Y qué guapa la katana que lleva, loco. Qué guapa. Tengo más claro, desde luego, que no es un Souls, ¿eh? Sí. No, por favor. Capcom. Mira, 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 mira el Tenchu. El Tenchu nuevo. El Tenchu nuevo, loco. A ver, a ver, a ver. Lo de la espada con la peluca me explica. A mí el rollo este juego así en samurái japonés y todo eso mola, ¿eh? Oye, pues se ve puta madre también esto, ¿eh? Es otro rollo también estilo God of War, puede ser. Rescata aldeanos, dales trabajo. Espera, espera, espera. Ya está, estoy dentro. Espera. Ah, mira, ya antes. Uy, espera. Ya me estás dejando de gusto un poquito. Se ve bien, pero la clave de los juegos de construcción es que podamos ver a sus habitantes más cercanos y tunearlo. Igual, ejemplo, uno parece una abominación de anabólicos, pero con un embolio cerebral y hace que el otro sea un raquitito y reproduce, pero con maestría de ingeniería. Madre mía. Súper curioso, loco, el juego. No me llama mucha atención, la verdad. No sé. Estoy tiene sus combitos con la katana. Ah, o sea, tienes tú y manejas también al otro pelotón. Para que hagan sus cosas y disparen y esas mierdas. Qué guapa la katana, loco. Está muy chula la katana, tío. Ya, a mí me pasa también lo de la cámara, se me hace raro ver esos cambios tan radicales. Pero bien, ¿eh?
Hostia, en el Game Pass. Hombre, en el Game Pass por lo menos algo, mira, se podría probar. Venga, multiversus y cerramos. Se podría probar. Vamos a leer. Va a salir en multiversus, Kunisugami, Path of the Good. Pregunta seria, vos igual, ¿usted jugó un juego de terror estando ambientado en Medio Oriente? No, pero ahora un... Hostia, ¿en Medio Oriente? No, no me suena. Uno de esos cuadraditos de repente... No me suena. Ay, ¿cuántos juegos han anunciado? Uno, un nuevo Viking, el Days of Fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo que pasa es que esto es una expansión. Son 13 en total. De momento, bueno, no está mal. Ahora, si el idioma no te importa, por esos 40 tienes un U, pero claro, juego. Manual y contraportada pues en inglés. Podrían haber quitado el. Ha terminado ya. Y poner el ha terminado ya. Ay, quiero ver. Los juegos que de aquí me han llamado atención. El Chucky este de Roblox, a mí esto me parece una estupidez que flipa. Me ha llamado mucho la atención. El. Este. El primero. El No 9 Awakening. El. Creature of Ava. El de Sinking City 2, que por cierto hay uno, hay un 1, pero no se ve, no, ni lo sabía, la verdad. Y el Tales of Kencera, Zau, también me ha gustado mucho, la verdad. De esos juegos, lo que me llaman son The King City, Stalker, Persona, me llamaría si fuese una colección, más que solo uno. De momento, me esperaba la verdad más fuerte el tema este de videojuegos, la verdad. No sé, lo he visto, el que tenía el mero nos mostró tal vez, pero en plenadilla. Sí, eso sí es verdad, después sería a lo mejor una puta mierda. Que por cierto, voy a buscar en la parte 2 porque no tengo ni idea de cómo... The Sinking City 2. The Sinking... City... no, el 2 no, coño, el 1, carajo, quería poner el 1. Quiero verlo, a ver. Hostia, en 2019 salió el puto juego, loco. Gameplay. Si sé escribir mejor. Tío, ¿en serio? ¿No hay un gameplay trailer? Joder. Está en PC también, ojo. A ver. Mira qué de platos para fregar. Qué de platos, coño. Qué de platos hay, joder. El primero está entretenido, se ambienta en Lovecraft. Y el Zeul no me convenció todavía. Digo, si fuera full mitología maya o azteca en vez de ser un relojante total de cosas. Tackle 2, trae y le busca. Vale, ahora lo buscamos. Pero antes de eso, ¿no sería mejor un Call of Duty? ¿O un Call of Cthulhu? ¿Call of Cthulhu? A ver, vamos a echar un vistazo a esto. Frontwares. Hello and welcome to the Sinking City, a game of investigation and mystery set in a twisted. No sé, esto está chulo, tío, mola. Detective experience first. This means job to kill. We just needed a place. ¿Qué le pasa a este hombre en la cabeza? Hostia, loco. Oh, tiene buena pinta, tío. No quiero ver muchas cosas porque después me spoilean mucho, tío. Tío, pues no se ve... No se ve mal del todo, ¿no? Está guay. Yo solo jugué el Sinking. No se ve mal el juego este, tío. Está chulo. Vale, Stalker 2, vamos a buscarlo. No, vamos a buscarlo por aquí. Stalker... Creo que lo he escrito mal. Gameplay. Está quedado gameplay de 8K. Madre mía. En 8K. Pam, pam, pam. Hostia, que de tiempo hace que no juego al The Final, loco. I was attacked while on a job. A ver. Hit in the head, and when I woke up, tía, que reviente aquí, socio. Nothing but my birthday suit. Tú, esto ya, hombre, esto ya se ve otra cosa. Esto, hombre, esto se ve un poquito mejor. Pasa que nunca he jugado un Stalker, no sé si...
de qué va o no sé. Hombre, esto ya es otra cosa, loco. Coño. Hostia. Qué bala la da. ¿Por qué no apunta, tío? Me da un coraje. Coño, apunta, carajo. Hostia, tío, pues me llama la atención el juego este, ¿eh? Supervivencia y cosas de eso, y cosas de esas, ¿no? ¡Ay, el Fairy, loco! ¡Qué grande el Fairy! En el 1 estás para matar a un tal... En el tag 1 hay partes que incluso sientes miedo. ¿En serio? Necesitas tirar tornillos para ver que el lugar es seguro y anomalía. Debes comer para no morir. ¡Coño! Tío, putos anuncios, loco. ¿Me los voy a tragar todos o qué? Chupadla. Vale. Bueno, pues mira, no está mal del todo, la verdad. No está mal, no está mal. Me llama atención, sí, señor. Pues no sabía, el Star que me lo dijisteis hace tiempo. Pero claro, es que tengo un montonazo de juegos pendientes, la verdad. Tengo... Bueno, ya no hemos terminado Spyro, ya podemos meter otro juego para apuntarnos, la verdad. Pues tengo bastantes juegos que dar. Tengo bastantes juegos, a ver, vamos a echar un vistazo un momentito. Tengo por aquí, a ver. Podemos empezar... Bueno, tengo aquí el Alice, Joaquín, tengo aquí el Alice Madness, que me dijiste, Returns. También tenemos el Devil Within 2, el Hope, el Lies of Fear 2 también. Tenemos por aquí. Bueno, el Mahum, hay que terminarlo, obviamente. También tenemos el Warhammer, Shadow of Bane, que es el de estilo Diablo, que también tenemos que darle caña. De momento tenemos estos juegos aquí instalados para nada más que terminemos, pues empezamos otro. Y bueno, obviamente también me falta Spyro, el 2 y el 3, que quiero terminarlos. Pero bueno, eso ya va a ser un poquito más adelante, cuando pase un mesecito, pues le meto al 2. Porque no quiero jugarlo todo seguido, la verdad. No tengo ganas de jugarlo todo seguido, pero tengo aquí unos cuantos juegos que hay que darles duro, obviamente. Y nada, comprarme el Game Pass, porque quiero ver... A ver, en el Game Pass tiene que haber unos juegazos muy tochos, tío. Que tengo muchas ganas de pillarme, tío. Pero es que ahora mismo de dinero ando bastante pillado, la verdad. Ando bastante cortito. A ver qué juegos hay aquí de... Mira, un Rayball, este también. El Bramble, tío, que me gustó. El puto Bramble, loco. Me encantó. Joaquín, me encantó el Bramble, tío. De verdad. El Ori, tío. El Ori lo tengo que jugar. Tengo también el Ori... Ay, Dios mío, el Senua. Este cuando sale. Dentro de 2 meses... Ay, papi, que me lo tengo que pillar para jugar al Senua. Hay que jugar, el Warhammer tiene, se ambienta en el fantasy. Yo no me quedo con los del espacio. Igual antes que el Zeus estaba el Blasfemo o el Hollow Knight. También, esos dos también, el Blasfemo y el Hollow Knight, también los tengo pendientes. No, al final tengo que apuntarme la lista completa de juegos, porque es que si no se me va la puta pinza. Se me va la puta pinza. El Dune, este no me llama la atención. Acción y Ventura, a ver qué juego hay por aquí. Es interesante. A ver. Pero bueno, de momento este, mira, es que ya con esto ya me ha ganado, tío. Es que este juego quiero jugarlo. Es que este juego... Es que el 1 fue algo de verdad. El 1 me encantó, loco. El 1 es que me encantó de una manera. Me encantó de una puta manera, tío. Y el 2, es que parece, el 2 parece una puta lista. Yo le tiré el listado, pero no vio el listadillo. Hay que hacer un listado, Macarena. Hay que hacer un listadillo para... Hay que hacer un listado. Hay que hacerlo, ya está. No hay más remedio. Hay que hacerlo. Pero bueno, hay que jugar a Senua, tío. Hay que jugar. Próximamente en Game Pass. Hay unos juegos que se van a venir. El Ori lo tengo pendiente, el Ori, tío. El It Takes Two quiero jugarlo con mi novia. Me gustaría mucho, la verdad. Y por aquí que yo vea no me lleva ninguna atención. Bueno, el Ori, el 1 y el 2, obviamente. Tengo que jugar el 1 y el 2. Y algunos más que tengo por ahí, porque yo tuve aquí una biblioteca de jugar más tarde. Mira todos los que tengo por aquí. El Tic-Tac, Cocon, Spirit of the Knot. Este creo que me lo pasé ya, ¿no? No, este me lo pasé.
No, Spirit of the No, no me lo he pasado. No. ¿Sabes? El Mass Effect, me tengo que pasar el 2 y el 3, por cierto. Es increíble. El Redfall, el Sea of Star, el State of Decay 2, también lo tengo que jugar. Mira, aquí tenemos a Tunic, a Lori. Bramble no, porque ya Bramble me lo pasé, la verdad. Esto hay que quitarlo de aquí. Quitar de más tarde, perfecto. Y a ver qué juego más por aquí, que ya me, a lo mejor ya me había pasado. Amnesia de Bunker. Tunic. Mira, Hollow Knight. Vale, vale, tú. Yo me acordaba, digo, el Hollow Knight creo que no lo jugué. Y pensaba que lo tenía gratis. No, no, es que está en el Game Pass para jugarlo, básicamente. Así que tengo que jugarlo, la verdad. Tengo muchas ganas de jugarlo, sinceramente. A ver, por cierto, fíjate cómo luce el Inscription en juegos de cartas. El Hall Limit me ha ido en los lujos. Spirit of the North es malísimo. En caso, es caso full ambientación. Ya, pero de vez en cuando me gusta jugar esos juegos, la verdad. Venga, vamos a echar el último vistacillo al juego que tú me has dicho. ¿Vale? Y terminamos. ¿Vale? El directillo para no... ¿Cómo se llama el juego de cartas que me habías dicho? No me acuerdo. Por cierto, fíjate cómo luce el juego de cartas. Vale, Inscription. Inscription. Vale, gameplay. Venga, vamos allá. A ver, nunca lo he jugado, ¿eh? Ya te digo yo que no lo he jugado nunca. Así que... pero este juego que es de miedo, ¿cómo va esto? En juego de cartas. Pero la pregunta de oro es si hago otro listado para video reaccionar vídeos. Bueno, sí, puedes dejar alguno. Tú puedes hacer una lista y poner lo que tú quieras y yo lo reacciono, no tengo problema. Si me pasas un vídeo... Es que no sé si es este o no, la verdad. Es que no tengo ni puta idea si es este juego o no. Es como de miedo, así en oscuro. Voy a poner este. ¿Será este? ¿Es este rollo, este juego? A ver. ¿Este juego es? ¿Este juego es? Es que no sé cuál es. Es solo juego de cartas, igual de los únicos que me gustan. ¿Pero es este o no es este? Es que estoy súper rayado, la verdad. Estoy hiper mega rayado. Param pam, param pam. Oh, este juego es de cartas. Pero aparte de cartas se mueve. Tiene que ser este, ¿no? Qué paranoia, ¿no? Hostia, el dedo, loco. La partió un dedo, primo. Ah, bien, lo... Sí, es ese, pero solo lo dije como curiosidad, más que para jugarlo. Ah, uf, no... A ver, los juegos de cartas, la verdad que... No tengo mucho estómago para eso, la verdad, pero bueno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que es buen momento, espero que os haya gustado. 2 horitas de directo, la verdad que hemos estado bastante bien. Lo dejamos por aquí.